Silvana de Patas, soy voluntaria de Patas y estamos ahora justamente venimos a retirar algunas perritas que salen del turno de castración. Como sabemos, ya hace 3 meses que está en marcha este programa de castraciones masivas que se viene implementando en colaboración con el municipio, la cooperativa, el voluntariado de Patas y las veterinarias particulares de la ciudad, más la facultad de veterinaria. Se están haciendo alrededor de 20 castraciones semanales. Siempre está el numerito en las redes, pero lo voy a repetir ahora para que la gente se siga anotando. Pueden dejarnos los mensajes en WhatsApp. Hay mucha gente anotada, pero estamos llamando a todos. Hay muchísima gente que se anota y la mayoría tiene muchas mascotas para castrar, así que estamos tratando de atender todas las necesidades y contemplando cada caso. Lo bueno es que la gente responde bien y nos ayuda mucho, trae sus mascotas a castrar. Nosotros les explicamos que tienen que venir en ayunas, las traen como corresponde, las vienen a buscar. Hay gente que no tiene la posibilidad de trasladarla, por eso nosotros desde el municipio, y gente también, colaboradores de Patas y vecinos de la ciudad que ayudan con sus vehículos particulares para trasladar algunas mascotas. Es importante aclarar que las castraciones son cirugías, si bien no son cirugías de alto riesgo, pero implica un proceso. Necesitamos que la gente se comprometa también a cuidar sus mascotas en el post quirúrgico, porque hemos tenido muchos casos que después nos llaman, que se ha abierto una herida. Bueno, son cosas que pueden pasar, pero necesitamos que cumplan con lo que les dice el veterinario y con lo que nosotros también le transmitimos en el momento de sacar el turno, ¿no? Son cirugías, tienen que hacer reposos los animalitos por 24 o 48 horas, no pasar frío a la noche, cuidar que no se laman las heridas. Bueno, necesitamos eso, ¿no? Comprometerse también en cuidar a sus mascotas después del post quirúrgico.